Hola mis arañitas, bienvenidas a su canal Tu Primer Tejido. Yo soy Icalis y hoy vamos a trabajar una calavera de dulce de amigurumi. Como materiales vamos a necesitar, como siempre, nuestros alfileres, un gancho o ganchillo de crochet. Yo voy a utilizar, a ver si se logra ver, 2.5. Un separador, pero yo me acomodo con un clip, aguja, pegamento. Pueden usar pegamento de silicón caliente o silicón frío o pegamento textil. Vamos a utilizar también estambre de el gato o lazada. Este es el tono. Bueno, no es necesario que se los muestre, pero tomo se los muestro. Color negro también. Este sería el tono. También color verde. A ver si aquí se logra ver. Y colores. Voy a utilizar el color naranja y otros colores que tengamos a la mano. Si no, pueden utilizar color rojo, amarillo, los tonos que ustedes gusten y se acomoden. Ok, vamos a comenzar. Vamos a comenzar realizando un anillo mágico de 6 puntos. Hago un primer punto, pero este no lo voy a contar, es solo para fijar mi trabajo. Vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, 6, disculpen, 6 puntos bajos. Con la hebra más pequeña, solo estiramos y cierra nuestro anillo mágico. Ahora vamos a realizar aumento en cada punto. ¿Cuál es el aumento? Son 2 puntos en el mismo punto. Aquí. Sería mi primer punto. Voy a utilizar mi separador. Y voy a marcar ahí donde voy a empezar. Entonces quedamos que era aumento. Aquí mismo donde hice el primer punto. Aquí es donde voy a hacer otro punto bajo ahí mismo, para que sea nuestro aumento. Y así es como son 2 puntos en el mismo punto. Aquí. Y vamos a hacer lo mismo en cada punto, aumento en cada uno. Para que al final nos quedemos con 12 puntos. Así. Alrededor nos tuvo que haber quedado 12 puntos. Ahora, para nuestra, esta la vamos a considerar nuestra segunda vuelta. Yo voy a empezar o mi primer vuelta o mi primer paso, lo voy a considerar desde el anillo mágico. Yo así, ustedes pueden acomodarse como mejor les parezca. Ok, para nuestra tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo. Y un aumento. Vamos a marcar. Y en el siguiente hacemos nuestro aumento. Así. Un punto y un aumento. Para que alrededor terminemos con 18 puntos. Para nuestra vuelta número 3, vamos a hacer 2 puntos, 2 puntos bajos y un aumento.
1, 2 y aumento. Perdón. Aumento. 3, digo 2 puntos y un aumento. 1, 2 y hacemos nuestro aumento. Para que al final nos quedemos con 18 puntos. No, perdón. Nos vamos a quedar, sí, con 18 puntos. Voy a corregir, son 24 puntos al final. Al final les tuvo que haber quedado 24 puntos. ¿Sí? Ahora, para nuestra quinta vuelta, si llevamos, es que perdón, me estoy perdiendo. Una, dos, tres, cuatro. Sí, para nuestra quinta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos. Voy a marcar. Uno, dos. Tres y aumento. Así. 3 puntos bajos y un aumento para que al final nos quedemos con 30 puntos. Para nuestra vuelta número 6, vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Aquí voy a marcar y es 1. 2, 3, 4 y mi aumento. Así hasta el final para que nos quedemos con 36 puntos. Para nuestra vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Aquí tengo 1. 2, 3, 4, 5 y aumento. Para que al final nos quedemos con 42 puntos. Para nuestra vuelta número 8, vamos a trabajar por la hebra de atrás. Esta hebra. La que da hacia este lado, para acá. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto, pero trabajando solo por esta hebra. Así. No sé si se logre ver. Voy a marcar. Y va a ser un punto bajo en cada punto. Así. Solo por esta hebra. La hebra de atrás. Un punto bajo en cada punto. Ahora, vamos a trabajar ya en forma normal. De la vuelta número 9 a la vuelta número 18 va a ser un punto bajo en cada vuelta. No le vamos a modificar nada, no va a cambiar nada. Entonces, hago mi primer punto, marco mi vuelta y va a ser un punto bajo en cada punto. ¿Sí? Un punto bajo en cada punto de la vuelta número 9 hasta la vuelta número 18. Ya que llegamos a nuestra vuelta número 18, para nuestra vuelta número 19 vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento. Llevo 1, 2, 3. 4, 5, 6 y voy a hacer mi aumento. Para que al final terminemos con 48 puntos. Para nuestra vuelta número 20 vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento. Voy a marcar
donde empieza mi vuelta y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hago mi aumento así para que al final nos quedemos con 54 puntos. Para nuestra vuelta número 21 vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento. Voy a marcar aquí y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aumento. Vamos a continuar así hasta el final de la vuelta para quedarnos con 60 puntos. Para nuestra vuelta número 22 vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento. Voy a marcar y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aumento. Así, hasta tener 66 puntos bajos al final. Ahora, les iba a comentar, las que no han visto anteriores videos, la forma en que tejo no es la adecuada. La adecuada es tener la lazada separada para que no les pase lo que me pasa a mí, rozarme la piel. Yo no lo hago porque no me acomoda, ¿sí? Por lo regular mi piel pues está acostumbrada, pero he tenido ahorita unos pedidos y pues sí, ya tengo un poco lastimada mi piel. No se los recomiendo, simplemente es como yo me siento cómoda, ¿sí? Ahora sí, después del paréntesis, sigamos. Para nuestra vuelta número 23 vamos a hacer 10 puntos bajos y un aumento. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hacemos nuestro aumento. Así hasta terminar la vuelta para quedarnos con 72 puntos. Para nuestra vuelta número 24 vamos a hacer 11 puntos bajos y un aumento. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y nuestro aumento. Así a toda la vuelta hasta terminar para quedarnos con 78 puntos. Para nuestra vuelta número 25 vamos a hacer 12 puntos bajos y un aumento. Voy a marcar lo de mi vuelta y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12. Y voy a hacer mi aumento. Así alrededor para que terminemos con 84 puntos hasta el final. Ahora, para nuestra vuelta número 26 a la número 35, vamos a trabajar un punto bajo en cada punto. Recuerden, de la vuelta número 26 hasta la vuelta número 35, vamos a trabajar un punto bajo en cada punto. Una vez que llegamos a nuestra vuelta número 35, para nuestra vuelta número 36 ya vamos a empezar con disminuciones. Eso quiere decir que si nos quedamos en esta parte donde empezamos con los aumentos y el último aumento fue 12 puntos bajos y un aumento, ahora como vamos a comenzar con disminuciones va a ser 12 puntos bajos y una disminución. Voy a hacer mis 12 puntos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para mis arañitas que apenas van empezando y por si no saben cuál es la disminución, solamente vamos a tomar lazada en el siguiente punto. Sin tomar, vamos a pasar al siguiente punto, tomamos lazada. Nos va a quedar de esta manera. Ahora sí tomamos lazada y vamos a pasar a través de ellas. Así. Vamos a hacer 12 puntos bajos y una disminución. Si tienen alguna duda con la disminución, solamente repitan el video. Para nuestra vuelta número 37, vamos a hacer 11 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y hacemos la disminución. Se me olvidaba decirles, al terminar nuestra vuelta nos vamos a quedar con 72 puntos. ¿Sí? En la vuelta 36, creo que no les dije, donde eran 12 puntos bajos y una disminución, nos quedábamos con 78. Por eso en la 37 nos vamos a quedar con 72 puntos. Para nuestra vuelta número 38, vamos a realizar 10 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y realizo mi disminución. Y nos vamos a quedar con 66 puntos bajos. Para nuestra vuelta número 40, vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Ay, no creo que me equivoque. Ahora vamos en la vuelta número. Espérenme tantito.
Ay, perdón. Vamos a en la vuelta número 39. Vamos a hacer 9 puntos bajos y una disminución. Entonces llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y realizamos nuestra disminución. Así alrededor de nuestra vuelta para terminar con 60 puntos. Ahora sí, para nuestra vuelta número 40 vamos a realizar 8 puntos bajos y una disminución. Voy a marcar el inicio de mi vuelta. Y van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y disminución. Vamos a terminar esta vuelta con 54 puntos. Para nuestra vuelta número 41 vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la disminución. Hasta terminar toda nuestra vuelta para que nos quedemos con 48 puntos. Para nuestra vuelta número 42 vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución. Al terminar esta vuelta nos vamos a quedar con 42 puntos y vamos a empezar a rellenar nuestra calavera. Traten de no llenar hasta el tope para que nos permita seguir tejiendo. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y realizo mi disminución. Para nuestra vuelta número 43, vamos a realizar 5 puntos bajos y una disminución. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y disminución. Así a todo alrededor de nuestra vuelta. Para nuestra vuelta número 44 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Hago mis 4 puntos. Dos, tres, cuatro y disminución. Así en todo alrededor nuestra vuelta para que nos quedemos con 30 puntos alrededor. En la vuelta número 43 nos quedábamos con 36. Creo que no les había dicho. Para nuestra vuelta número 45 vamos a realizar 4, no, 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y disminución. Así en todo alrededor para quedarnos con 24 puntos al finalizar la vuelta. Para nuestra vuelta número 46, seguimos con 2 puntos bajos y una disminución. Si todavía no acaban de rellenar, ya ha llegado el momento para que vayan rellenando un poco más porque ya se va a cerrar. Entonces vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución.
para que al final nos quedemos con 18 puntos. Para nuestra vuelta número 47 vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Así. Hasta terminar toda nuestra vuelta para que nos quedemos con 12 puntos. Ahora, para nuestra vuelta número 48 y última, vamos a hacer disminuciones. 6 disminuciones para quedarnos con 6 puntos. Aquí tengo una disminución. Vamos a hacer otra disminución y así hasta llegar al final. Ya que terminamos de hacer las disminuciones, vamos a cortar, dejar un pedazo de hebra, jalamos y vamos a utilizar nuestra aguja. Se me estaba pasando a decirles que cuando terminemos hagamos en el siguiente punto un punto deslizado, esto para fijar el trabajo. Ahora sí, con la aguja y trabajando desde el ojo de la aguja, vamos a pasar de esta manera por una de estas hebras. Una de este lado, la siguiente así. Una por fuera, la otra por dentro. ¿Y qué es lo que hacemos? Estirar un poco para que apriete y se cierra. Le damos un pequeño remate y ya que tengamos el remate, vamos a esconder nuestra hebra y vamos a continuar con la hebra color negro para la hebra color negro para los ojos. Ahí, ahí está. Aquí voy a perder. Le doy un poquito de forma. Muy bien. Ahora sí, vamos a utilizar la hebra color negro. Y nuestro gancho o ganchillo del número 2.5 para hacer los ojos o la cuenca de los ojos. Para los ojos vamos a empezar con un anillo mágico de 8 puntos. Voy a utilizar el color negro. Ese es el que voy a usar. Bueno, entonces voy a comenzar. El primer punto es solo para sujetar mi trabajo. Y vamos a hacer 8 puntos bajos en nuestro anillo mágico. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico de la parte más pequeña y vamos a comenzar nuestra siguiente vuelta con un aumento en cada punto. Aquí ya separé donde va a empezar mi vuelta. Entonces vamos a hacer un aumento en cada punto para que al final nos quedemos con 16 puntos. Estamos trabajando con puntos bajos. Para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento para que nos quedemos con 24 puntos.
un punto bajo y un aumento, así en toda nuestra vuelta. ¿Sí? Para nuestra siguiente vuelta es dos puntos bajos y un aumento. Dos puntos bajos y un aumento. Esta sería nuestra cuarta vuelta, porque vamos a considerar nuestra primera vuelta, o bueno, yo considero mi primer paso, mi primera vuelta desde el anillo mágico. Aquí tendría uno, creo que no se logra ver aquí, así, a ver ahí. Uno, dos, tres. Entonces la de dos puntos y aumento, esa sería la cuatro. Para nuestra quinta vuelta y última, van a ser tres puntos bajos y un aumento. Uno. Ay. Dos. Tres. Y aumento. Así hasta terminar nuestra vuelta. 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento para que terminemos con 40 puntos. Ya una vez terminado, vamos al siguiente punto para realizarlo en punto deslizado. Dejamos hebra, bueno, cortamos hebra lo suficiente para que podamos ahorita coser. Vamos a realizar otro ojo. Y ahora vamos a realizar las flores. Para una de las flores voy a utilizar color este tono que tengo aquí, es color naranja, a ver si se logra ver. Yo les recomiendo que sean de distintos colores, pero también se ven muy bonitas si quieren escoger un solo color. Eso sí ya sería a gusto de ustedes. Vamos a hacer un nudo corredizo para hacer cadena. Vamos a realizar 30 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así hasta llegar a 30, por favor. Ya que tenemos nuestras 30 cadenas, vamos a saltarnos dos puntos. 1, 2. Vamos a tomar lazada y en el siguiente vamos a realizar punto alto. Tomamos lazada y pasamos por este y este. Así. Volvemos a tomar lazada y pasamos por estos dos. Y tenemos nuestro punto alto. Vamos a realizar otros dos puntos altos en el mismo punto. Es en el mismo punto. Tres puntos altos en el mismo punto. En el siguiente punto vamos a realizar un punto deslizado. Nos tiene que quedar así. Esto lo vamos a trabajar en toda nuestra cadena. Tomamos lazada, nos pasamos a la siguiente y hacemos tres puntos altos. Uno. Dos, tres y en el siguiente un punto deslizado. Así hasta terminar. En el siguiente es tres puntos altos, siguiente un punto deslizado. Tres puntos altos, siguiente punto deslizado. Nos va a quedar de esta manera. Lo que vamos a hacer, yo voy a utilizar pegamento. Yo voy a utilizar pegamento líquido, pero pueden utilizar silicón caliente o líquido, es como ustedes mejor se acomoden, o pegamento textil. Y lo vamos a ir enrollando de esta forma. Así. Hasta que nos vaya quedando en forma de flor.
Lo vamos a ir acomodando, acomodando y lo vamos a ir pegando poco a poco. Así como lo vamos a ir poniendo, lo vamos a ir pegando. ¿Sí? Para que más o menos nos quede de esta manera. Ya cuando lo hayan pegado con lo que sobra de lazada o estambre, lo pueden ir cosiendo para ir a asegurarlo. Con eso estará bien. Vamos a hacer un lado nuestra flor. Claro, una vez que lo hayan pegado, la cantidad de flores que ustedes le quieran poner es opcional. Si ustedes le quieren poner 3, 4, 5, o lo quieren infestar de flores, ya es decisión de ustedes. Yo voy a realizar otras 3 flores de distintos colores. Ahora vamos a hacer las hojitas. Para eso voy a utilizar este tono de color verde. Ustedes pueden utilizar cualquier otro tono. Ese es el tono que voy a utilizar. ¿Cómo vamos a comenzar? Vamos a comenzar realizando 7 cadenas. Hacemos nuestro nudo corredizo. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos vamos a saltar un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Así. En el siguiente vamos a hacer un medio punto alto. Quiere decir que voy a tomar lazada, introduzco mi gancho, saco lazada, me quedan esas 3 partes. 1, 2, 3. Tomo lazada y paso. Así. Y aquí ya tengo mi medio punto alto. En el siguiente vuelvo a tomar lazada, introduzco en el siguiente punto. Y ahora lo que voy a realizar es un punto alto. Voy a pasar nada más por las primeras 2. Así. Vuelvo a pasar por las siguientes 2. Y aquí ya tengo mi punto alto. Siguiente punto, voy a hacer un medio punto alto, donde voy a pasar a través de las 3. Así. En el siguiente punto, aquí, vamos a realizar. Como les decía, en el siguiente punto voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Al inicio les dije que eran 7 cadenas, pero son 6, 6 cadenas. ¿Sí? 6 cadenas, se saltan una y van a trabajar así como les fui diciendo, que es punto bajo, medio punto alto, medio punto alto y punto bajo. En el último son 3 puntos bajos. Bueno, de aquí ya tengo, ahí creo que sí, ya los hice. 1, 2, 3. Ahora vamos a acomodarnos para trabajar de este lado, que solo sería repetir. En el siguiente vamos a hacer medio punto alto, como si fuéramos de regreso. En el siguiente es punto alto. Ay, me fui hasta acá, perdón. En el siguiente, medio punto alto. Así. Y en el último, vamos a hacer punto bajo. Ya nada más en el siguiente un punto deslizado para que podamos cerrar. No dejen mucho no dejen mucha hebra, por lo menos en la mayoría. Solo a uno de estos pétalos le dejan suficiente para que con ese mismo cosan los demás. Pero ahí sería a gusto de ustedes. Creo, les voy a volver a repetir el patrón, porque no sé si lo haya explicado bien o de eso que me equivoqué. Bueno, son 7 cadenas. Digo, ay, otra vez, perdón, 6 cadenas.
saltamos una, o sea, saltamos un punto y vamos a trabajar punto bajo, medio punto alto, punto alto, medio punto alto, tres puntos bajos, regresamos y es medio punto alto, punto bajo y terminamos aquí con un punto deslizado solamente para cerrar, ¿sí? Pueden hacer la cantidad que ustedes gusten. Esto ya es imaginación de ustedes. Yo por lo menos hice en total seis. Hice seis de estas. Sí, aquí tengo una, voy a hacer, digo, otras cinco. De hecho, ya las tengo hechas. Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestra calavera y empezar a armar. Antes de coser, antes de pegar, vamos a usar alfileres. ¿Sí? Recuerden que esto es a mucho, mucho la imaginación de ustedes. Aquí ya estamos acomodando las piezas con alfileres. Aquí lo que nos ayuda con los alfileres es que podemos acomodarlo bien antes de pegar o coser. Yo les recomiendo, bueno, yo en lo personal, es pegarlo sin exceso y después coser para que quede firme. Ustedes tienen toda la opción de pegarlo o coserlo. De este modo irían nuestras flores, nuestros pétalos. Y como les digo, no tengan miedo de usar los alfileres porque esto nos van a ayudar a acomodar a nuestra imaginación y a nuestro gusto. Cuando terminemos de pegar o coser nuestros ojos, los pétalos, las flores, vamos a hacerle una nariz y la boca. Y con eso tendríamos terminada nuestra clase. Me gustaría decirles, ¿saben qué? Es en tal hilera deben de acomodar los ojos. Aquí recuerden que esa imaginación de ustedes, a creatividad de ustedes. Aquí ya tengo terminada. Vamos a reservar esta. Una de nuestras calaveras. Ya aquí ya la tengo terminada. Así iría más o menos nuestra nariz y la boca, ¿sí? Yo utilicé estambre color negro para hacer la nariz y hacer la boquita. Aquí la cosí y pegué. Así iría. Las que tengan duda y que sean principiantes, ¿cómo hacer este? Inserten una aguja, bueno, aquí no me acuerdo dónde dejé mi aguja, inserten una aguja, introduzcan primero y escondan por dentro su lazada. Salen de un lado, atraviesan al otro, cruzan para coser aquí. Y hacer la nariz también. Pues esta vez me despido. Ahora sí que ando un poco apresurada. Me gustaría hacerles la parte de enseñarles la boquita. Si me da tiempo, va a aparecer en el video. Si no me da tiempo, espero que les ayude mucho la pequeña explicación que les di cómo realizar la boca. ¿Sí? Recuerden que es mucha imaginación de ustedes. Introduzcan de un lado escondiendo la hebra. Introduzcan, salen. Cruzan todo esto hasta llegar aquí. Meten la aguja, salen de este lado. Entran y salen acá. Entran, salen por este lado. No es muy difícil de seguir. Con la nariz es solo un pequeño triángulo. Ahora sí me despido de ustedes. Soy Icalis y espero de verdad les haya gustado la clase. Que se hayan quedado en todo el video. Y nos vemos en la siguiente con una clase más aquí en su canal. De verdad a mí me apoyan mucho, muchísimo, compartiendo, dándole like al video y sobre todo suscribiéndose. Y una disculpa si no he podido subir videos. No están ustedes para saberlo ni yo para contárselos. Sin embargo, a veces tiendo a caer en, ¿cómo les diré? En desmotivación. Pierdo a veces interés por las cosas que llego a hacer. Y no hablo solamente en mi actividad favorita, que en este caso es el crochet.
en mis actividades de cotidianas. Hay veces que me ha llegado a así a perjudicar en mi vida cotidiana. Y tiendo a que me pasen estos episodios. A veces me pasa por días, unas veces por semanas. Y no he pasado de eso, de semanas. Ha sido un proceso muy difícil para mí haber perdido un familiar querido. No fue reciente, ya tiene tiempo, pero me ha costado superarlo. Tal vez por eso, o no sé, no sabría decirles. Sin embargo, les doy infinidad de gracias de que estén presenciando este video. Suscríbanse, las quiero mucho, arañitas, y pronto les traeré otra clase. Nos vemos, las quiero mucho.